Hola, muy buenas tardes amigos, compañeros que nos siguen a través de las redes sociales. Este es su noticiero Temple Social a través de su página Cepan TV en Facebook, YouTube, es la repetición, así como en Twitter. Y pues básicamente, como siempre, pedirles nos apoyen ahí compartiendo en sus páginas amigas, con los grupos, con todos sus amigos, este noticiero, porque traemos muy buena información. Hoy tenemos dos entrevistas, una con la abogado fiscalista Gabriela Rodríguez Ramírez, quien nos hablará un poco o tocaremos el tema acerca de este nuevo impuesto que empieza o inicia, entra en vigor el día 1 de junio, sobre los depósitos acumulados en diferentes cuentas bancarias de más de 5,000 pesos para aquellos que en un momento dado quieren o reciben pagos de externos o en apoyo a la compañía donde trabajan, como es el caso de un amigo que conocí ahora la semana pasada. Y también pues este impuesto al ahorro, también tendremos una entrevista con el regidor Diego Echavarría, con quien traemos más de 6 puntos a tocar con él, pero no sin antes mandar un afectuoso saludo a todos ustedes, pedirles, como ya les dije, un like ahí a nuestra página Cepan TV. Y saludando aquí en el estudio a Mari Ávila y a Karen Anaís. Muy buenas tardes, Mari. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues acompáñenos hasta las 7 de la tarde. Pues tenemos muy buena información como todos los días. Y traemos esas dos entrevistas que dice Antonio. Y también pues decirles que se sigan cuidando, que no baje la guardia durante esta todavía noventena. No sé cuántos días vayan ya de la cuarentena. Sígase cuidando, si sale, usa su cubrebocas. Recuerda que si va al mínimo, si va al Oxxo, ocupa llevar cubrebocas a las farmacias, a las tiendas, donde usted vaya. Y aparte, para que se cuide usted y cuide a los demás, sígase lavando las manos, tenga esa prioridad de lavar las manos. Antes decíamos lavarse las manos antes y después de ir al baño, pues ahora es vaya o no vaya al baño, toque lo que toque, tiene que estarse lavando las manos con un jabón antibacterial, un jabón líquido, jabón de vara, como usted lo tenga en casa, pero el chiste es lavarse las manos, y el lavado de manos por mínimo 20 segundos de lavado de manos, para que le queden bien limpias, y si sale a la calle, pues ya sabe, no estar ahí acumulado, pilado con la gente. Casi todos los comercios ya tienen ahorita pues ahí marcada una línea como de 1.5 metros. Y ahí es donde usted se va a parar, no necesita encimarse la que va atrás o delante de usted. Y recuerde que todas las recomendaciones nunca están de más. Y pues aquí vamos a traer más adelantito cumpleaños y la primera entrevista 6:15, primer invitado. Así es, y básicamente iniciamos antes de los quinceañeros mandando nuestro más De nuestros quinceañeros. Ah, perdón, cumpleañeros. Pues básicamente, primeramente, a nuestro gran amigo y compañero Mario Palacios, quien lamentablemente perdió a su mamá. Y pues nuestro más sentido pésame. Por ahí teníamos una esquelita, no sé si la alcancé a subir, creo que no.
Bueno, pero Mario, pues tú sabes que estamos contigo. Nuestro más sentido pésame. Sé lo que estás sintiendo porque yo lo viví hace 2 semanas. Y pues la verdad es que pareciera que últimamente, lamentablemente, se nos están yendo nuestras señoras madres a varios amigos y compañeros. Pero bueno, pronta resignación, no te puedo decir más. Y pues sabemos que ella estará en un mejor lugar allá en compañía de otros seres queridos que se nos adelantaron en tiempo y forma, pero que pues también tenían siempre un lugar en ese corazón que ahora se complementó y nada más tendrá que esperar algún tiempecito ahí para que todos nosotros los acompañemos a futuro. Bueno, pues con esto también comentarles que pues hay mucha información de nacional, local, pero pues también están muy interesantes las entrevistas que vamos a llevar a cabo. No sé si desees que inicie yo, Mari, o inicias tú con felicitación. Pues, invito yo. Invitas tú. Inicio yo con los cumpleaños del día de hoy. Y pues también mandarle saludos a quienes están viendo en estos momentos, que es Miguel Herrera, Sabrán López, Marta Lorenza García. Y de este lado vamos a ver quién aparece. Bueno, mientras, pues los compañeros del día de hoy. Ay, esta es la planicia de los churritos, vos, para que no. No, iba a decir churritos, ¿cómo se llama? Cacahuates, carnitas. Y... Bueno, cueritos, hoy está cumpliendo años una amiga muy querida de nosotros, que es Luisa María Cruz Montaña, también Julio César Astorga Ibarra, Iván Cruz, Fernando Mora, David Sotelo Félix, Delia Aguirre García, Flavio Valdés, Adrián Amador, Mario Oscar Maldonado, Salvador Gutiérrez, Edgardo Gutiérrez Negrete, Fernando Mora, pues ya lo dije por acá, sí, Isabela Redondo, Cristian Obando Villavicencio, Guillermina Montiveros, Ulises Alonso, ellos están cumpliendo años. Y pues igual a las personas que estén cumpliendo, festejando pues, a una mamá, si por una fecha especial, pues también les mandamos un fuerte y caluroso abrazo. Esperamos que se estén pasando bien. Sabemos que nos tocó vivir cumpleaños diferentes, pero pues ahí se han dado a la tarea de pasarse lo más bonito que se puede. Ya vendrán tiempos mejores para festejar, tenemos que de aquí a Navidad sí podemos festejar bien como se ve con la familia, con los abrazos y los besos y demás. Así es. Bueno, pues yo voy a mandar algunos saludos a Soraya Anabel Cobos, a Cintia Giselle García, Ernesto García, Víctor Miranda, Miguel Ángel Slim Rubio, allá primo, pues te acompaño, Pedro Arbizu, a Miguel Orgánica, a Super Ando, a Francisco Manuel Dagnino, David Rojas, a Julio César, que por cierto, no sé qué traiga ahí cierta persona que les tiró muy duro ahí a los de San Felipe con el tema de que se unieran. Bueno, David, en una entrevista que se llevó a cabo en la trinchera, por cierto, para que le pregunten a Antonio Sunshine, a Francisco, bueno, ya dije, Dagnino, un saludo, David Rojas, amigo también de Julio César Astorga Ibarra, que hoy cumple años, ¿no? Así es. Flower Castillo, Mauro Cuevas, Pablo Romero, Wilfrido Figueroa, mi estimado sureño, mis siete vidas querido, Pascual Pato Velázquez, Luis Armando Almeida y Rafael Acosta. Me imagino que se va a estar riendo mi buen amigo el sureño con su cachanilla. ¿Cómo se llama? Sí, cachanilla, ¿no? Su canal. Acontecer Cachanilla. Siempre se me olvida el nombre. Pero ya sabes que aquí estás, amigo, porque te aprecio bastante. Bueno, vamos entonces con algo de información. Un lamentable deceso también el día de hoy. Muere Héctor Suárez Hernández a los 81 años de edad. Algunos de sus personajes más entrañables fueron el No Hay, Tomás, el Flanagan y Doña Zoila. En el cine tuvo varias entradas en la pantalla grande, siendo una de las más emblemáticas el Mil Usos. Pues creo que
el señor Héctor Suárez, señorón de la comedia, de la sátira política, de pues los años más importantes y más duros en la política nacional, que le costó pues el veto de algunas televisoras, pero que a su vez forjó y generó una gran pues marca dentro de lo que es un estilo único de la sátira, donde pues hacía un excepcional y excelente papel a la hora de generar esos personajes tan pintorescos dentro de lo que es dentro de lo que era la vida cotidiana del mexicano en la década de los 80, ¿no es así, María? Así es. Bueno, en la última carta que envió su hijo sobre el deceso, dice: a los amigos, a los compañeros y a todos los medios de comunicación, con profundo dolor queremos compartir con ustedes el fallecimiento de Héctor Suárez Hernández. La familia Suárez, les pedimos que por favor comprendan este momento de gran tristeza que estamos viviendo, y también esperemos que puedan respetar nuestro duelo. Pues esta es una misiva que manda la familia Suárez, el hijo particularmente. Y pues vamos a pasar, porque la información es mucha, y como les digo, tenemos dos invitados muy interesantes en ambos casos. Bueno, pues el reporte COVID en el mundo: van 6.470.271 casos confirmados, 381.624 muertes y 2.984.522 recuperados. México, la estadística marca 97.326 casos confirmados, 10.637 muertes y 42.497 sospechosos. Baja California, ¿cómo andamos en Baja California? Pues van 5.221 casos positivos, de los cuales 2.124 en Tijuana. Pues ya superamos la barrera de los 400 de diferencia en cuanto a casos confirmados positivos, con 2.554 en Mexicali, 276 en Ensenada, 170 en Tecate, 62 Rosarito, 26 San Quintín y San Felipe con 9. En defunciones van 925. En Tijuana van 572, Mexicali 248, Ensenada 46, Tecate 46, Rosarito 9, San Quintín 3 y San Felipe 1. Pacientes recuperados 1064, de los cuales Tijuana 461, Mexicali 517, Ensenada 33, Tecate 42, Rosarito 11, de los cuales hombres son 539 y mujeres 525. Aquí me llama mucho la atención el hecho de que sean más casos positivos en Mexicali, aun sin embargo las defunciones estén dobleteadas en el caso de Tijuana versus Mexicali. Y esto me llama la atención de manera pues muy lógica, porque o no se está haciendo bien la chamba bien en Tijuana por alguna razón, y hay más casos confirmados en Mexicali, pero no se me hace coherente que exista el doble de defunciones en Tijuana que en Mexicali, y exista una diferencia de 400 entre el 2000. Estamos hablando de un aproximadamente de un 15 a 18% de infectados o casos positivos de Mexicali a Tijuana. Algo está sucediendo, no se estarán aplicando la misma cantidad de pruebas, no sé, pero algo está sucediendo. Y hablando de COVID, ¿qué les parece si vamos con el director de Protección Civil en el Ayuntamiento de Mexicali, mi buen amigo René Rosado, el cual pues nos manda un mensaje de parte de la alcaldesa de Mexicali? Soy el capitán René Salvador Rosado, titular de la Unidad Municipal de Protección Civil. Como parte de la actual contingencia sanitaria y por instrucciones de la alcaldesa Marina del Pilar Ávila Olmeda, estaremos mencionando consejos para proteger tu casa del COVID-19. La alarma mundial por la propagación del coronavirus se debe a que cada día son más los infectados con este virus. Conviene extremar las medidas de higiene también en el hogar. La Organización Mundial de la Salud, además de otros organismos de salud pública, se han encargado de concientizar a la población sobre las medidas de prevención por COVID en los hogares. Recomendamos ampliamente
desinfectar puertas, cerraduras, ventanas, interruptores, ya que suelen ser los que más manipulamos al llegar de la calle. Se pueden limpiar con agua y jabón para evitar la transmisión del temido coronavirus. También es importante mantener limpios objetos como el celular, ya que estos están en contacto con el exterior, y hacer lo mismo con tablets o laptops en el caso de que también los utilicemos fuera de casa, al igual que los teclados de las computadoras en el hogar. Lo más recomendable es limpiarlos a conciencia mediante un trapo impregnado con abundante alcohol, al igual en la cocina o en el baño, ya que son imprescindibles tal y como destacan las instituciones de salud. Lavarse las manos antes de las comidas o al manipular alimentos, lo mismo que después de ir al baño. Además de esta medida de higiene, se recomienda limpiar con frecuencia las principales superficies de contacto con los productos de limpieza indicados para desinfectar, como el cloro y otro tipo de líquidos especializados. De la misma manera, a la hora de lavar platos, lo mejor es hacerlo con agua muy caliente para eliminar posibles gérmenes y partículas de COVID. A la hora de lavar sábanas y toallas, así como la ropa personal, recomendamos emplear altas temperaturas en el agua, principalmente con las prendas de toda la familia. Por último, es muy importante practicar la buena ventilación de la casa para asegurar así la correcta calidad del aire en el hogar, abriendo puertas y ventanas. Por este medio, aprovecho para avisar que en la segunda cápsula les indicaré cuáles son las medidas para mantener limpio el aire en estos tiempos donde es normal el uso del aire acondicionado en el hogar. Recomendarles que en este periodo de confinamiento es todavía más importante tener un plan familiar de protección civil. Tener a la mano los números de emergencia, estar atentos únicamente a las recomendaciones de las autoridades y a través de canales oficiales, atender las medidas de prevención necesarias dadas a conocer por el sector salud y las autoridades. Muchas gracias. Bueno, pues ya estamos de regreso y básicamente decirles que nos vamos al primer corte comercial. El coronavirus es un enemigo que nos acecha desde hace semanas. Está en todos lados. Y cada vez toma más fuerza. Tú puedes ayudar a detenerlo. Por favor, quédate en casa. Gobierno de Mexicali. Asadero Ocotlán, ubicado en Calzada Independencia y María Tomasa. Contamos con área de estacionamiento, limpieza y calidad en el servicio, tortillas recién hechas, aguas frescas, amplia gama de salsas y guacamole. Trato amable y rápido. Visítanos las 24 horas. Asadero Ocotlán. En Red 7 vivimos comprometidos con la calidad. Nos esforzamos todos los días para ofrecer el mejor servicio de telecomunicaciones de la región. Una sólida infraestructura y personal capacitado nos ayudan a superar todas las expectativas. Deja que nosotros nos preocupemos por tus problemas de comunicación. El coronavirus es una familia de virus que causa enfermedades respiratorias en personas y animales, que en la mayoría de sus casos no es mortal. Este virus se contagia a través del contacto con personas infectadas o los objetos que hayan tocado. Sus síntomas son fiebre, tos, estornudos, dolor de cabeza, malestar general y dificultad para respirar. Para prevenirlo, sigue estas recomendaciones. Lávate las manos frecuentemente o utiliza gel con alcohol al 70%. Cubre tu boca al toser o estornudar con un pañuelo desechable o con el ángulo interno de tu brazo. Limpia y desinfecta objetos de uso común. Abre ventanas para que tu casa esté ventilada e iluminada. Y evita convivir con personas que tengan enfermedades respiratorias. Si presentas síntomas, mantén la calma y acude a tu médico. Infórmate en preparados.gov.mx/coronavirus o llama al 800-44-800. Mantente informado por fuentes oficiales y no compartas información no verificada. Juntos prevenimos el coronavirus. Gobierno de Mexicali. El coronavirus es una familia de virus que causa enfermedades respiratorias en personas y animales, que en la mayoría de sus casos no es mortal.
Este virus se contagia a través del contacto con personas infectadas o los objetos que hayan tocado. Sus síntomas son fiebre, tos, estornudos, dolor de cabeza, malestar general y dificultad para respirar. Para prevenirlo, sigue estas recomendaciones. Lávate las manos frecuentemente o utiliza gel con alcohol al 70%. Cubre tu boca al toser o estornudar con un pañuelo desechable o con el ángulo interno de tu brazo. Limpia y desinfecta objetos de uso común. Abre ventanas para que tu casa esté ventilada e iluminada. Y evita convivir con personas que tengan enfermedades respiratorias. Si presentas síntomas, mantén la calma y acude a tu médico. Infórmate en preparados.gov. Bueno, pues ya estamos de regreso, amigos, y pues en este momento estamos tratando de enlazar a Gabriela Rodríguez Ramírez, abogada fiscalista. Parece ser que está teniendo ahí algún conflicto para poder entrar en Zoom. Y pues básicamente vamos a iniciar con algunas notas. Economía mexicana se encamina a fase recesiva según indicadores del INEGI. Aquí no es de que, ay, pues que un despacho contratado por el PAN o por el PRI o por los opositores. No, es el INEGI. El INEGI, que es una institución fidedigna que forma parte del propio gobierno. Bueno, de acuerdo con información tanto de indicadores adelantados y del indicador coincidente, se observa una mayor tendencia a la baja en el crecimiento económico del país. Este indicador anticipa un mayor deterioro en el crecimiento y pues muchos le echarán la culpa al COVID. Pues realmente recuerden que desde que inició esta administración ha sido a la baja, a la baja, a la baja, y no hay una tendencia que diga lo contrario. Así que pues habrá que ver, ya que pasa esto de la contingencia, con qué pretexto nos salen. Lógico, si es cierto que hay una contingencia y si es cierto que está afectando económicamente, pero también hay muchas políticas públicas que están afectando de manera directa, como estos contratos directos sin nada de transparencia que se han adjudicado en Tren Maya. Ya apareció por ahí incluso el diputado coordinador de la bancada de Morena sobre un tema de contratos en Dos Bocas. Así que pues ya saben lo que esperar. Es uno de los gobiernos, o si no, el gobierno más corrupto, porque nunca se había escuchado en la historia de México que más del 70% de los contratos, ya sea de servicios o adjudicación, fueran de manera directa por parte del gobierno. Bueno, ya tenemos aquí a la licenciada Gabriela Rodríguez Ramírez, abogada fiscalista, y con quien pues le damos nuestro saludo. También tenemos a la licenciada Virginia Quiñones, Vicky Quiñones aparece ahí en su pantalla, que también es abogada y pues también entiende bastante bien a esto de los números. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, pues básicamente la dinámica es que apagamos los micrófonos quienes no vamos a participar. Ahorita le voy a hacer la pregunta a Gabriela Rodríguez y ya después participamos Virginia, Vicky y su servidor. Básicamente, Gabriela y Vicky también, es el tema este del impuesto que acaba de entrar en vigor este día 1 de junio, en el cual aquellas personas que reciban dinero por más de 5,000 pesos en el acumulado de cuentas bancarias que pudieran tener, van a tener que pagar un impuesto. Hay muchas dudas al respecto y nos gustaría si nos puedes dar un pequeño preámbulo de esto, que pues nosotros lo vemos muy somero, pero pudiera ser algo un poco más complicado o también un poco más ligero. Adelante, Gabriela. No existe dentro del paquete, pero sí todos sabemos que
impuestos sobre la renta. Si usted es asalariado o tiene un negocio, así sea 10 centavos, tiene la obligación de pagar impuestos. Pero ¿qué sí es verdad? Que el día 1 de junio entró en vigor la ley en que obliga a pagar impuestos, ¿sí? A trasladar impuestos al valor agregado, ¿sí? Y todas aquellas empresas que se dediquen a prestar servicios a través de plataformas, llámese Netflix, Spotify, no sé, Uber, Uber Eats. Estas plataformas antes pues, no trasladaban, ahora van a estar obligadas. Eso sí es verdad. ¿Sí? En cuanto que si vamos a pagar impuestos a partir de los 5 mil pesos, yo les puedo decir que se paguen impuestos a partir del centavo que reciban en términos de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Sí? Es decir, si nosotros estamos llevando una actividad preponderante, no ocupamos llegar al límite de 5 mil pesos para impuestos. Nos tenemos que pagar desde un centavo hacia arriba y lo que sale a pagar impuestos, ¿no? Por los ingresos que son los intereses gravables. Pues bien importante hacer esta mención. No todos los ingresos que entran en depósitos pagan impuestos. Porque, por ejemplo, si un hijo o lo tiene estudiando fuera, es un hijo a bajar a un estado a otro. Es un poco que los padres de familia estén depositando. Y no van a ser 5 mil pesos, porque hay que pagar luz, agua, renta, transporte, comida. Esos 6 mil, 7 mil pesos que le esté depositando el hijo no va a pagar cosas. No es la ley. Inclusive la Prodemón ya sacó un anuncio aclarando que esa situación es. Pero si usted genera ingresos derivados de la prodemorante, es decir, que usted tiene una papelería, venta de agua, cualquier cosa que genere ingresos, usted está inscrito en el servicio de salud, la plataforma de la Secretaría de Crédito Público, en el padrón del Registro Federal de Contribuyente, pues usted va a estar pagando mensualmente lo que le salga de impuestos sobre la renta, o bimestralmente, o semestral, o en algunos casos inclusive es anual. Entonces, yo creo que hubo por ahí una confusión relacionada con una declaración de un diputado, pero en materia de sobre la renta, esa reforma no se dio nunca. La reforma que sí se dio y que ayer, lunes 1 de junio, entró en vigor, es que todas las plataformas van a empezar a pagar impuestos. Entonces, muchos van a decir, oye, pero ¿cómo que no pagaban impuestos? Bueno, muchas de esas plataformas, quiero hacer hincapié en algo. No tienen su residencia fiscal en México. La ley de impuestos sobre la renta es muy clara. ¿Cuándo se considera que tiene residencia fiscal en México? Y cuando se tiene, es cuando surge la obligación de declarar o enterar la contribución aquí en México. Y esto se hace con el propósito de quitar doble tributación o doble, que paguen en México impuestos y que paguen aparte en otro país. Porque inclusive México tiene tratados internacionales en materia fiscal para evitar la doble tributación. Entonces, es bien importante mencionar que esta reforma que se dio y que ayer entró en vigor en cuanto a las plataformas,
pues sí es importante, porque si una de esas plataformas, su ingreso en México no rebasa más del 50% más uno, no tendría por qué estar pagando impuestos en México. No sé si me estoy explicando, Sara. Ok, una pregunta. En el caso de... ¿Sí? Ok, voy a prender el micrófono. Ok, en el caso de, por ejemplo, Mercado Libre. Mercado Libre, si tú vendes algo, no tienes un RFC, está obligado a retener el ISR y el IVA. ¿Se escucha? Ok, ahí me alcanzas a escuchar. ¿Se escucha eco? ¿Sí, me estás a escuchar? Sí. Ok. En el caso de Mercado Libre, por ejemplo, si tú vendes un artículo y no estás registrado en Hacienda, ellos te retienen ISR e IVA. Y es una... Ese vino ya es una nota que viene de gobierno. Ábrele el sonido, Tony, a Gaby. Ya. Okay. Oye, por ejemplo, los de artículos en plataforma. Actualmente, cuando nosotros utilizábamos algún tipo de este servicio, ¿qué era lo que nos cobraba? Pues nos cobraba la venta y una comisión de la plataforma. Esta plataforma, si estaba en el extranjero, ¿dónde va a reportar sus ganancias por estar llevando este tipo de operaciones? Dice la ley de impuestos sobre la renta que se considera como domicilio o fiscal, mejor, como residencia fiscal. Sí, ahorita ya voy a entrar desde la pregunta. Ahora parece que ya se está centrada, ahí se está conectando. Dice la ley que entiende por residencia fiscal tratando a un lugar donde se obtiene el 50% más uno de tus ingresos. ¿Qué significa? Que si yo tengo la mayor parte de mis ingresos en México, estoy obligada a pagar impuestos en México. Así yo tenga mi residencia en el extranjero. ¿Sí? La reforma que hoy se está dando es para que esas personas que hacen negocio a través de plataformas y que no pagaban impuestos aquí en México, porque es lo que dice la ley, que no les corresponde, y que lo avalan los tratados internacionales que ha firmado México para evitar la doble tributación, ¿sí? Pues no lo sea. Entonces, ahora el actual gobierno considera que esas grandes empresas deben de pagar impuestos, pero se les está olvidando de existir tratados internacionales firmados por México. Entonces, yo ahí sí definitivamente no considero que deban de pagar un impuesto o en México, sino lo deben de integrar al país donde tengan su residencia fiscal. Es la palabra correcta y la clave para saber dónde van a contribuir estas grandes empresas que prestan los servicios. Sí, a través de plataformas digitales, que es bien importante. Obvio, que si una plataforma digital, su ingreso está aquí en México y tiene que la persona moral tiene aquí en México su residencia, lo va a pagar aquí. No sé si me explico. Sí. ¿Me permites? Sí. Gaby, yo creo que aquí un poco la pregunta es, si sabemos que las grandes empresas están
están sujetas a tratados internacionales y que, a final de cuentas, el lugar de residencia es el lugar en donde va a tributar. Pero ahí estamos hablando ahora de los supuestos en donde las amas de casa que estaban vendiendo productos de belleza en las plataformas, estamos hablando de las personas que vendían propusada, que estaban utilizando las plataformas para las plataformas electrónicas, las redes sociales, ahora que se ha estado reforzando el control fiscal, la fiscalización, en el caso de ellos, ¿qué va a suceder? Ok, mira, si utilizas como medio de transacción la plataforma, ¿a qué me refiero con plataforma? No, por ejemplo, muchos utilizan Facebook, ¿estás de acuerdo? Pero Facebook no tiene como negocio el vender, nada más conectar a las personas. No sé si me estoy explicando. Pero el pago, pues, el paso a paso, te lo depositan a tu cuenta en el banco, en vía electrónica. Sí. Mira, te voy a decir, cualquier tipo de actividad económica debe pagar impuestos, de acuerdo a la ley de impuestos de la deuda. Totalmente. Si va a vender ropa y la subo a Facebook, por ejemplo, me contacta y digo, ah, sí, perfecto, te veo Palestina y Tatora. ¿Sí? Yo por esa operación debería estar pagando impuestos. Pero a eso no se le considera como una operación dentro de la plataforma. Las operaciones dentro de las plataformas es como este ejemplo que me hizo Roberto Antonio. Sí, donde hay productos y tú le pagas forma, luego te lleva el producto a tu domicilio y la plataforma libera el pago. Sí, no me acuerdo los nombres de ese tipo de plataformas, la verdad que casi no uso, pero otro ejemplo es Spotify. Sí, Spotify vende un servicio, vende música. Sí, Spotify estaría, en términos de esta reforma, Spotify estaría pagando impuestos. Netflix estaría pagando impuestos. Uber estaría pagando impuestos. ¿Estás de acuerdo que Uber no es una empresa mexicana, verdad? Así es. Sí. ¿Bueno? Sí. Entonces, como no es una empresa mexicana, Uber declara sus ingresos en otro país. ¿Te lo explico? ¿Qué es lo que tiene Uber? Pues Uber presta un servicio en un particular. Y el particular, inclusive, desde antes de la reforma, expedía factura. Pero por el servicio, no sé si lo estoy explicando. Y a su caso en particular declaraban nada más respecto al porcentaje que él recibía de ganancia. ¿Y cuál es la ganancia de la plataforma? Un porcentaje que le cobran, pues ese porcentaje que le cobra el chofer, no sé si me explico, ese es el que se va al extranjero. Y no paga impuestos a su mundo. Porque una persona que trabaja en Uber paga impuestos desde esta reforma. No sé si me doy un Vamos a tener que cerrar esta conversación. Va a entrar la siguiente entrevista. Gabriela, te agradezco mucho. Básicamente, la pregunta del día de hoy era el tema de esta supuesta inclusión de impuestos a tarjetas, a depósitos de más de 5,000 pesos acumulados. Yo vi en otros noticieros que desarrollaban este tema, pero y decían que sí venía de esa manera.
tú nos comentas que no es así, que ya analizaste la ley y sobre eso pues vamos a continuar posteriormente. Yo creo que la semana que entra probablemente estaremos nuevamente tratando de hablar contigo sobre este tema. Y en unos instantes nosotros ya teníamos también programada otra entrevista. Vicky, también te agradecemos mucho y probablemente hagamos un programa tal vez más especial para tocar este tema, ¿les parece? Gracias a ambas. Sí, cierra las otras. El coronavirus es un enemigo que nos acecha desde hace semanas. Está en todos lados. Y cada vez toma más fuerza. Tú puedes ayudar a detenerlo. Por favor, quédate en casa. Gobierno de Mexicali. En Red 7 vivimos comprometidos con la calidad. Nos esforzamos todos los días para ofrecer el mejor servicio de telecomunicaciones de la región. Una sólida infraestructura y personal capacitado nos ayudan a superar todas las expectativas. Deja que nosotros nos preocupemos por tus problemas de comunicación. Diagonal coronavirus o llama al 800-44-800. Mantente informado por fuentes oficiales y no compartas información no verificada. Juntos prevenimos el coronavirus. Gobierno de Mexicali. Bueno, pues ya estamos de regreso y en unos instantes más estará también ya el regidor Diego Echavarría, con quien también traemos algunos puntos interesantes para tratar. Nos dice que él ahorita está en nada más en una reunión, sale en 5 minutos. Vamos con más notas o si tienes algún mensaje, María. No, pregunta. Bueno, entonces, fideicomisos en la mira. La Auditoría Superior encontró en 2018 irregularidades por 7.382 millones de pesos. La bancada de Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para desaparecer esta figura que ya se discute en Parlamento Abierto. Por otro lado, Hacienda pone en mira a contribuyentes para recuperar 211.298 millones de pesos. El gobierno federal le urge recursos frescos para poder librar el impacto de la crisis económica y buscar entre los deudores al fisco. Se ha percatado de que pueden recuperar hasta 211.298 millones de pesos equivalentes a un año del presupuesto de la Secretaría del Bienestar, o que alcanzaría para pagar un mes de salario mínimo a 1 millón de personas hasta por 4.7 años. Este monto proviene de la deuda de créditos fiscales de 767.274 contribuyentes. Por otro lado, Ricardo Rodríguez deja el instituto para devolver al pueblo lo robado. Estos nombrecitos ahí medio ridículos, ¿no? El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la renuncia de Ricardo Rodríguez Vargas como titular del Instituto de Devolver al Pueblo lo Robado, el INDEP, para formar parte de la terna de candidatos para ocupar el cargo de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, PRODECON, que pues ya esto vendría siendo como la Profeco, ¿no? Ah, como veo el nombre. Por otro lado, la economía tocará fondo, pero a partir de julio inicia recuperación, dice Andrés Manuel López Obrador.
Fíjense que traemos también un video de una propuesta que hace el diputado Eli Topete con respecto al tema de el financiamiento a los partidos políticos. Vamos viéndolo. Buenos días a todos. Hoy, para su servidor, diputado Eli Topete, es un día especial, es un día importante porque Movimiento Ciudadano, a través de mi conducto, presentaremos hoy ante Oficialía de Partes la iniciativa de reforma para que los partidos políticos reciban 100% menos de prerrogativas. Es decir, cero recursos económicos para los partidos políticos y que sean autosuficientes. Asimismo, hacemos una reforma, una iniciativa de reforma para reducir el número de diputados. Actualmente somos 25 diputados y estamos presentando una propuesta para reducirlos a 20 diputados. En este momento haremos entrega por Oficialía de Partes la iniciativa de reforma en los dos puntos que mencioné. Uno es cero prerrogativas económicas para los partidos y el otro es la reducción de 25 diputados a 20. Con su permiso, pasaremos a proceder a entregar a Oficialía de Partes la iniciativa de reforma. Buenos días. ¿Te creo? Bueno, pues interesante propuesta la que está llevando a cabo ahí el diputado por parte de Movimiento Ciudadano, Eli Topete, que por cierto para mañana tenemos entrevista con el dirigente estatal de este partido, Francisco Alcibiades García Lizardi. Y pues vámonos con algunas notas locales, entre ellas propone la regidora Luz Fonseca desarrollar un plan municipal para el manejo y como medida preventiva posponen autoridades reapertura de actividades en mercados sobre ruedas. Debido a que Mexicali registra alto índice de contagios por COVID-19, establece nueva fecha de reapertura de mercados sobre ruedas, queda tentativa la segunda semana de junio para la reapertura de los ya conocidos protocolos que se tendrán que aplicar para estos espacios. También ofrece el gobierno municipal distintas modalidades para el pago de contribuciones municipales. Los usuarios pueden realizar el pago en línea utilizando el portal www.mexicali.gob.mx. También están abiertas cajas de recaudación de edificio municipal, comandancias de policías y de las 14 delegaciones. Alguien me decía que con esta situación económica, que quién va a querer andar pagando predial. Sí, señor, estoy de acuerdo, pero hay personas que se quieren casar, hay personas que ocupan un acta de defunción, pregúntemelo. Hay otros trámites, por ejemplo, hoy llegaron unos compañeros, amigos de una inmobiliaria que traían trámites que deben de sacar adelante y que tienen que hacer el uso de la recaudación. Hay quienes por alguna necesidad requieren un acta de nacimiento, etcétera. Todos esos servicios, no nada más es ir a pagar el predial, que ahorita en las condiciones en que está los diferentes órdenes de gobierno locales, pues si usted tiene la posibilidad de apoyar, porque acuérdese que de ahí salen los sueldos para oficiales, para la recolección de la basura, para el pago de la luz y para muchos de los servicios que presta el Ayuntamiento de Mexicali. Así que pues es momento de que todos cooperemos y lamentablemente, aunque tengamos las dificultades que tenemos, pero hay quienes tienen la posibilidad y si pueden apoyar, pues adelante, ¿no? Por otro lado, este gobierno en marcha no abandona a la UABC. El gobernador Jaime Bonilla no ha abandonado la Universidad Autónoma de Baja California y desde que inició la administración tampoco ha dejado de cumplir con los pagos acordados.
Desde el inicio de la actual administración, la institución educativa ha recibido un total de 1.332.446.447 pesos. Además de una, se han realizado diversas juntas de seguimiento con la universidad, informó el secretario de Hacienda Rodolfo Castro Valdés. Durante dichas reuniones se realizó el acuerdo de estar atendiendo la administración mensual de acuerdo al calendario establecido. Por otro lado, prepara el gobierno de Baja California la ruta del mar para reactivar la economía, con el objetivo de estimular la economía en Baja California cuando termine la pandemia ocasionada por el COVID-19. El gobierno pondrá en marcha la ruta del mar, así lo informó el secretario de Economía Sustentable y Turismo, Mario Escobedo Cariñán. El programa de la ruta del mar, junto con el sello de garantía, son acciones ligadas al sector pesquero y acuícola, mediante el cual se buscará impulsar la gastronomía, hotelería, comercio y la oferta de otros servicios. Por otro lado, promueve el gobierno de Baja California nueva visión en las políticas de desarrollo sustentable. La reactivación económica debe enfocarse en la transversalidad respecto a la naturaleza, la sustentabilidad y sanidad del aire, informó el secretario de Economía Sustentable y Turismo, Mario Escobedo Cariñán. Pues no sé si se vayan a poner en contra de las políticas federales, porque las políticas federales marcan todo lo contrario a lo que está usted diciendo, señor secretario. Por otro lado, cambia temporalmente el horario de atención en edificios centrales del gobierno de Baja California. Ante la contingencia sanitaria de COVID-19, se modificaron temporalmente los horarios de atención al público en los edificios centrales del gobierno de Baja California de lunes a viernes de 8 a 16 horas, informó el oficial mayor Octavio Hilton Reyes. Manifestó que, siguiendo las recomendaciones de la Secretaría de Salud del Estado, se mantienen los controles sanitarios en las entradas de los edificios del Poder Ejecutivo y se lleva la bitácora de control del personal que acude a laborar. Que, por cierto, pues hoy nos llevamos ahí la no grata sorpresa de que, al parecer, existe un problema de contaminación en el Congreso del Estado y también en algunas áreas del Ayuntamiento de Mexicali, mismas que pues se encuentran parcialmente suspendidas sus labores debido a esta situación de encontrarse con focos de infección de esta pandemia, ¿no? Bueno, por otro lado, y era la primera nota que se nos traslapó ahí, propone regidora Luz Fonseca desarrollar un plan municipal para manejo y control de mascarillas contra COVID-19 a fin de promover la salud y el cuidado del medio ambiente de las de los cachanillas. La regidora Luz Elena Fonseca del PVC solicitó ante el 23 Ayuntamiento de Mexicali la urgente colaboración de la Dirección de Protección al Ambiente de Mexicali y el sector salud, con el objetivo de elaborar y poner en práctica de inmediato un plan municipal para el manejo, control y desecho de residuos biológicos infecciosos, específicamente las mascarillas utilizadas contra el COVID-19. Bueno, pues aquí también tendrían que entrar los guantes, ¿no? Fonseca Rentería presentó la iniciativa con punto de acuerdo del pasado viernes ante la preocupación del inminente foco de infección con que se han convertido estas mascarillas, que no solo podrían vulnerar la salud de los habitantes, sino además podrían multiplicarse los ya latentes riesgos de contaminación que estas representan y que, como ya se ha documentado, diariamente se han tirado en la vía pública sin ningún tipo de control. Esto pues es realmente preocupante, ¿no crees, María? Así es. Pues como lo habíamos comentado ya antes, que no, cuando los desecharon, cuando se echaron al bote de la basura, se traen una bolsita, echándose a amarrarlo, pero pues no, la gente, mucha gente no hace caso y esto es un grave foco de contaminación. Vamos a ver si se conecta el invitado. Sí, no, lo que pasa es que al parecer no está pudiendo entrar a la plataforma, o vamos a esperar unos segundos porque sí, me están comentando aquí que tiene problemas con internet,
no le permite entrar. Vamos a tener que dejar esto para el día de jueves. O tenemos... El jueves está Marco Aurelio Flores. Entonces tendríamos que posponerlo para el viernes. Bueno, pues nos vamos a poner en contacto con él. Y pues lamentablemente no tuvimos la oportunidad de platicar ahí con el regidor. O veremos si podemos hacer un enlace previo e integrar ya la, la entrevista vía pregrabado. Bueno, pues amigos, o una llamada telefónica pudiéramos hacer. Vamos viendo. No sé si tengamos la imagen acá guardada del regidor Diego Chavarría. Es el... No, en escritorio. Ajá. Temple social. Ese. Doble. El primero, invitados. Y... Ok, perfecto. Bueno, pues vamos a ver si podemos hacer una llamada en este momento y nosotros nos vamos a salir de acá de Zoom. ¿Qué tal, arquitecto? Buenas tardes. Muy buenas tardes, regidor. Pues ahí una disculpa, a veces los sistemas no funcionan como deseáramos, pero sin embargo, pues aquí lo importante es que pues hemos observado que traes una agenda bastante grande y queríamos pues preguntarte sobre algunos de los temas que aquí nos atañen. Sí, claro, arquitecto. Agradecerte la invitación a tu programa. Siempre es un gusto estar platicando con ustedes y con tus seguidores a la página, de la página. Comentarte que pues hemos estado buscando la manera de ayudar a los empleados del ayuntamiento a protegerse para que sigan prestando los servicios, ¿no? Los servicios públicos, tanto los agentes de seguridad pública municipal como algunos, como los demás áreas, ¿no? Decirte que estamos el día de sábado estuvimos sanitizando en las unidades de patrullas de tránsito. Fueron alrededor de 70 patrullas las que se sanitizaron ahí en la Comandancia Central de Seguridad Pública Municipal. El día jueves vamos a estar instalando un punto fijo que va a durar un mes. Durante 8 de la mañana a 3 de la tarde van a estar sanitizando tanto la unidad, ¿sí?, en un punto fijo en la ciudad por López Mateos, uh-huh, tanto la unidad de policía, tanto a los agentes, ¿sí?, como pues los utensilios que utilizan para el trabajo, ¿no? El equipo que utiliza para poder prestar el servicio. Pero no solamente a los agentes de seguridad pública ni a las patrullas, sino también al demás personal del ayuntamiento que está en la calle prestando los servicios públicos, ¿no? Sino otra, las áreas de servicios públicos, las áreas de comercio ambulante, de alcoholes, los que están en las calles prestando los servicios públicos, bomberos, estamos buscando, bueno, estamos instalando este punto para que se puedan sanitizar sus unidades de trabajo y ellos mismos, ¿no? Con unos abanicos especiales a ellos y con unas bombas especiales para sanitizar las unidades de trabajo, ¿no? Este punto fijo, este módulo va a estar patrocinado totalmente por una empresa que nos está ayudando, se llama Nebreiris. Es muy importante resaltar que si tenemos bien cuidados, bien protegidos a nuestro personal del ayuntamiento, primero pues van a pues cuidarse y no van a dejar de prestar el servicio público. Y segundo, son portadores y peligrosos, o sea, son transmisores peligrosos e involuntarios, ¿sí?, de transmisión de este virus. ¿Por qué? Porque tienen contacto a diario con la gente, tienen también contacto a diario con su familia y con los compañeros de trabajo, ¿no? Entonces, es muy importante tenerlos protegidos
como cualquier otro personal del ayuntamiento, de oficina o de calle, pero en este caso estamos buscando que sean los de calle con este punto fijo, ¿no? Regidor, una pregunta, y sobre todo porque has mencionado de manera un poquito más puntual el tema de los policías. Lamentable, ya 5 decesos por COVID de personal de la policía municipal. ¿Cómo estuvo la comparecencia con la directora que pues ustedes estuvieron exhortando tanto? ¿Qué resultados vieron ustedes de esta comparecencia? Fue una reunión privada. Decirte que pues lo pedimos los compañeros regidores que platicar con la directora de seguridad pública, platicar con algunas otras áreas del ayuntamiento, para saber cómo están aplicando los protocolos, para saber si necesitan algo más que nosotros podamos ayudarles para poder hacer transferencias presupuestales y demás. Pero prácticamente fue una presentación de algunas, por ejemplo, seguridad pública, una presentación de lo que se está haciendo, de los índices de robo, cómo van, de los índices de seguridad, vaya, ¿no? Y no esencialmente del esquema de lo que ustedes estaban solicitando. La protección sanitaria que tienen que llevarse a cabo, ¿no? Ahí fue una, pues estuvimos nosotros debatiendo, platicando y demás, pero con el afán de construir siempre. Entonces, en ese afán de construir, estamos siguiendo presionando a las áreas, a las dependencias del ayuntamiento, para que pues tengan a bien cuidar a los trabajadores del ayuntamiento, ¿no? Al fin y al cabo, nuestra función como regidores, tanto legislar reglamentos, gestionar y fiscalizar, ¿no? En esa fiscalización entra la fiscalización del gasto bien aplicado y responsablemente aplicado en los equipos de protección. Perdón. Acabamos de presentar hoy, arquitecto, también en la Secretaría del Ayuntamiento, una propuesta para que se transfiera el recurso completo del centro histórico, y la mitad del recurso de comunicación social y relaciones públicas hacia las partidas de protección, para que puedan comprar equipos de protección, tanto servicios públicos, o tengan más recursos para comprar equipos de protección, tanto servicios públicos, seguridad pública, para los compañeros de Simutra, los que están en las calles, ¿no? Que no necesariamente estemos a expensas de las donaciones, sino también puedan cubrir con recurso propio, arquitecto. En este caso, y sobre todo por el tema de los policías, se generaron algunos compromisos en esa reunión para la cuestión de la protección de estos elementos. Porque al final de cuentas, como tú lo mencionas, regidor, son personas que el día de mañana nosotros vamos a tener que bajar nuestra ventanilla y hablarles de frente para decirles ya nos vamos a casa, lo que sea, ¿no? Sí, pues se generaron ahí compromisos como que nos mostraran con evidencia de que si realmente se estaba entregando el equipo de protección, porque se nos aseguró que sí se estaba entregando en tiempo y forma, y pues también nosotros buscar la manera de ayudarles en lo que se pueda. No son los compromisos que se generaron ahí, pues básicamente, ¿no? Arquitecto. Entonces, hoy se presentó esta propuesta para ese recurso que se está evocando al centro histórico, que ahorita, aunque fuera necesario, pues lamentablemente también el proyecto que se tenía de jalar gente para volver a reactivarlo, pues es imposible por la misma contingencia. Entonces, ese recurso, jalarlo a todo el ayuntamiento, ¿entendí? Ajá. Así es, arquitecto. Sí, porque hoy, por ejemplo, pasó por aquí una patrulla con 2 elementos y cada quien traía una mascarilla diferente. Incluso una ya se miraba así, fíjate, de lejos, ya se miraba deshilachada. Y el día de hoy también en la mañana pasaron los de la recolección, ayer, perdón, en la mañana, pasan los de la recolección de basura y por el estilo, nada más que ahí incluso venía un joven sin mascarilla. Sí, sí, sí. No, pues por eso mismo tenemos que cuidarnos, ¿no?
a ellos para que también nos cuiden a nosotros, ¿no? Los ciudadanos, a los propios compañeros del ayuntamiento, pues como te digo, son altamente peligrosos, ¿no? Ellos mismos, ¿por qué? Porque pueden transmitir de manera involuntaria el virus. Sí, ya no importa la ciudad. La ciudad, ¿no? Sí, así tanto es. Tanto a la gente, como a los compañeros de trabajo, como a sus familias, ¿no? Perfecto. Regidor, en otros temas, llevaste a cabo un exhorto por el tema de los recibos de la luz y también una propuesta para estímulos fiscales. ¿Nos pudieras comentar un poquito de ello? Sí, el tema de del exhorto para la Comisión Federal de Electricidad, se anexaron los alrededor de 272 recibos de luz que nos hicieron llegar a la página, que pues cumplían con lo que estamos pidiendo, ¿no? Uh-huh. Un cambio desproporcional de los cobros, ¿no? Sí, por ahí vi una... Estaban llegando normalmente 200 pesos y que ese recibo pues era de 3.700, ¿no? Entonces, ya lo mandamos, se aprobó por el Cabildo, se mandó a la Comisión Reguladora de Energía, a la Comisión Reguladora de Energía, al Superintendente de la Comisión Federal de Comisión Federal de Electricidad de aquí de la región, ajá, aquí de Baja California, y también incluso ese exhorto dirigido a Bartlett y al presidente de la República, ¿no? A todos ellos. Nos comentan que nos van a dar una respuesta de sus recibos, ¿sí? Sí. Para generar los ajustes correspondientes, ¿no? En los próximos meses. Perfecto. ¿Y el tema de los estímulos fiscales, a qué corresponde o compete? Fueron dos cosas los que propuse. Uno era para estímulos fiscales para que la gente pueda tener descuentos en las multas, pueda también en los recargos, pueda tener descuentos, que se aplique hasta junio el 5% del descuento del impuesto predial, entre otros estímulos de descuento, ¿no? Para servicios y derechos, para impuestos y derechos municipales, ¿no? Uh-huh. Se aprobaron todos. Por ejemplo, también tienen el 25% los que van a ser de los del INDES, ¿sí? O sea, varios servicios y derechos que se aprobaron municipales con descuento, y eso ya está aprobado, incluso ya se aplica, ¿no? Okay. Y el otro, ese que ni siquiera ha pasado comisión, arquitecto, pedimos en el exhorto que la CESPE pues no cortara el agua, la CFE pues no cortara la luz, también pedimos que no se cobrara el impuesto sobre nómina que pagan las empresas por sus empleados. Uh-huh. También pedimos que el DAP se dejara de aplicar en estos meses, ¿no? Pero todo esto a petición de parte, ¿no? Si el usuario decía, ¿sabes qué? Ahorita yo no puedo pagar, pero pago después, en pagos, pues ahí sí lo aplicáramos, ¿no? Entonces, eso ni siquiera se ha pasado a comisión, arquitecto, pero pues te voy a mantener informado para, en cuanto pase a comisión, dar otros resultados. Perfecto. También traigo, espero no abusar ahí de tu tiempo. Vi que estás llevando a cabo una colecta de firmas en contra del fraude piramidal. Sí, es una figura nueva, bueno, sí se le está buscando que agregarle una fracción, que vendría siendo la decimosegunda, al supuesto de fraude que viene tipificado en el Código Penal. ¿Sí? Del estado. ¿Sí? No está tipificado aquí en el estado de Baja California, pero sí está tipificado, por ejemplo, en Sonora, ¿no? En donde cuando tú te metes a una cunina o te metes a uno de esos esquemas piramidales como la prueba de la abundancia, si no te regresan tu dinero, ¿sí? En un lapso de 15 días que cuando tenías pactado que te lo regresaran, puedes acudir a esta figura jurídica, ¿no? Y poner una denuncia en la fiscalía, ¿sí? Bajo este delito, y se le van a poder aplicar en los mismos supuestos que están, de supuestos de sanción que están para el fraude, que son de 3 meses hasta los 3 años de prisión, arquitecto. Ok, esto lo estás haciendo para generar una ley estatal en base a una propuesta ciudadana encabezada por ti. Sí, así es. Mira, lo estamos haciendo así, lo podemos hacer desde el Cabildo mandando un exhorto, ¿no? Sí. Al Congreso.
los regidores pues no podemos legislar leyes, ¿no? Así es. ¿Por qué? Porque eso le toca al Congreso. Entonces lo hicimos por medio de un mecanismo, una herramienta de participación ciudadana que te proporciona la propia ley de participación ciudadana, en donde te dice que tú puedas proponer ante el legislativo propuestas propuestas de reforma de leyes, modificación y demás, ¿no? En este caso sí lo hicimos, se tiene que juntar 500 firmas, ahí la llevamos con las firmas, es más difícil, pero porque ahorita pues no puede salir la gente, tenemos que ir a las casas, ¿no? Así es. A que nos firmen. ¿Cuántas firmas llevan recabadas sí, ahorita? Perdón. Todavía andamos ahí recolectando, ¿no? Es igual que cuando estábamos en normales, ¿no? Que podía ir la gente a firmar o podíamos convocar a un punto y ahí que llegaran y firmaran, ¿no? No se puede hacer así. ¿El formato? ¿Qué te garantiza que lo presentes como iniciativa ciudadana? Cuando junta las 500 firmas, lo presentas y te garantiza que le van a dar una observancia a los legisladores. Ajá. Que van a debatir, bueno, van a observar tu propuesta, vas a platicar y defender tu propuesta y se tiene que, pues, votar tu propuesta, ¿no? Entonces, esa es la ventaja que ni siquiera nosotros como regidores tuviéramos si mandamos un exhorto al arquitecto. Vi que tienes en tu página el formato de la hoja para la firma. Las personas pueden bajarlo, pueden firmar y ya nada más ponen su firma, las que quieran poner, máximo 10 vienen en una hoja, o descargan las hojas que quieran, imprimen las que quieran y yo paso por ellas, ¿no? ¿Cuántas firmas llevas actualmente? Si no es mucha indiscreción. Llevamos como unas 380 firmas más o menos. Wow, muy bien, qué bueno, porque muy buena iniciativa, por cierto. Y no sé si tengas algún tema adicional. Yo traía aquí también el tema de los centros de desarrollo humano integral, que pues como veo pareciera que están cayendo en el abandono. Pero ya tienen rato así, ¿no? Que están cayendo en el abandono. Hay comedores comunitarios que se habilitaron y que ahorita son picaderos, la mayoría, bueno, más bien todos, no la mayoría, todos son picaderos. Se vandalizaron y se robaron todo lo adentro, no es una es responsabilidad de quien esté encargado de esos inmuebles, administrarlos y cuidarlos, ¿no? Entonces ahí tenemos que fincar responsabilidades al funcionario o los funcionarios públicos responsables de eso, y estamos pidiendo, pues lo más importante es que pues ya se haga algo, ¿no? Que ya se rehabiliten, que ya se ocupen, igual no necesariamente como comedores comunitarios, sino como alguna otra cosa, ¿no? A lo mejor, para clases de cocina, no sé, algo puede servir. Entonces, entramos eso, que yo te pediría que si me ayudaras a conseguir firmas ahí con tu público, los que quieran, pues ahí vamos a ir por las firmas nosotros, ¿ok? Perfecto, pues muchas gracias, regidor, y estamos en contacto, esperamos poder contar ahí con pues más entrevistas más adelante. Y claro que sí. Y se me hace que se me acabó aquí la luz, ah no, ya apareció. Bueno, pues te agradecemos mucho y estamos en contacto. Por de pronto aquí te vamos a conseguir 5 firmas de entre y posteriormente algunas que otras más. Gracias, arquitecto. Saludos, Mari. Nos vemos. Gracias. Bueno, pues ahí lo tiene. Es la entrevista con el regidor Diego Echavarría. Traíamos algunos puntos interesantes. Esto es el trabajo tan solo de aproximadamente 2 semanas del regidor o que se palpan. Porque en muchos de ellos pues hay un trabajo anterior al que tiene que desarrollar, pues esto marca la capacidad de trabajo que tiene este pues joven, porque la verdad está muy jovencito y es muy entrón. Amigos, pues con esto nosotros nos retiramos el día de hoy, como siempre pues hay una disculpa, nos pasamos aproximadamente unos 10 minutitos de la hora, pero pues es con el fin de poderles llevar un poco más de información a ustedes. Síganse divirtiendo, para eso es Facebook, no coman tierra, los veo mañana de 6 a 7. Mari. Así es, pues gracias a los invitados de hoy, Diego, Vicky, Gaby. Nos vemos el día de mañana con otro invitado, vía Zoom, y pues que alcancen buenas tardes.